Hola, buen día. Bien, este va a ser el primero de una serie de videos donde voy a analizar en profundidad cada uno de los puntos respecto a la temática de la gran pregunta, los motivos de por qué deberíamos colonizar el espacio y por qué la humanidad como especie debería convertirse, para la redundancia, en una especie multiplanetaria. Lo que muchos autores han definido como hay que abandonar la cuna. Cierto, el planeta Tierra es el lugar donde hemos nacido, crecemos, nos desarrollamos y evolucionamos como especie, pero también lo plantean como una necesidad de, entre comillas, madurar como una especie y salir de casa. Más allá de lo poético que pueda significar esto, la intención de esta serie de videos es analizar en serio, con objetividad, mostrando las ventajas y las desventajas, los problemas que nos vamos a encontrar, también la viabilidad de un viejo sueño que han tenido desde científicos, autores de la ciencia ficción, iniciativas en el mundo del desarrollo de la tecnología espacial. Para eso me voy a basar en un libro, es más que nada un informe realizado por la National Space Society. Esta es la edición de 2018-2019, en donde plantean una serie de etapas, de hitos o milestones en inglés, que en realidad el consenso internacional dentro de los científicos, los ingenieros, los que están vinculados al espacio, en general están bastante de acuerdo que estas son las etapas, milestones a cumplir, con sus ventajas y sus desventajas cada uno, con los problemas que te vas a encontrar respecto a la colonización del espacio. O sea, un uso efectivo de lo que tenemos más allá fuera más allá del planeta. Hay cosas en el informe que están simplemente mencionadas. Es bastante breve. Está dividido en tres etapas. Una de la primera etapa, que es la que vamos a hablar en este video, que son los 12 puntos o etapas generales que se deberían cumplir o por lo menos alcanzar. No es un orden específico, no es que primero hay que lograr la etapa 1, sino que cada uno de los 12 puntos debería, en teoría, desarrollarse en forma paralela. No es que uno tiene más importancia que el otro. Después, este informe está dividido en dos etapas más, en donde analiza la potencialidad de la ocupación efectiva del espacio cislunar, o sea, la Luna y todo el entorno orbital inmediato al planeta Tierra, y la tercera etapa respecto al planeta Marte. Y ahí concluye el informe. No se aventura a ir más allá respecto al sistema solar, no considera a Venus tampoco ni siquiera como una curiosidad científica, siendo que de hecho fue el primer planeta en donde, más que nada fue la Unión Soviética, los que orientaron los esfuerzos de envío de sondas de exploración. Porque también entiendan que una cosa, que este informe de la ENSES está muy vinculado a la mentalidad y al consenso general que hay alrededor de él, de la NASA y de las universidades estadounidenses. Que podría definirlo como es el primer sesgo que posee. Posee algunos sesgos, en otras cosas bastante objetivos, pero este es un sesgo donde
Se considera que los únicos que tienen una visión son los estadounidenses, que no es así. De hecho, en la mayoría de los países que son potencias espaciales, tanto históricas como las emergentes, poseen también su visión y su enfoque acerca de cómo se debería realizar esta colonización del espacio. Pero en general el sesgo intelectual estadounidense es que consideran que son los únicos que piensan al respecto, son los únicos que incluso deberían hacer algo al respecto y que el resto mire, nada más mire y aplaude. Es un poco también la mentalidad de su sociedad. Bueno, he preparado una serie de slides, no son muchos, pero como para ayudarnos un poquitito al respecto. Así que vamos a comenzar. Motivos para colonizar el espacio. El primero, mejorar la calidad de vida en la Tierra. Voy a detener un poquitito en esto. En general, en la opinión pública, hay demasiado debate respecto al comentario que puede hacer cualquier ciudadano común, que por ahí lo único que conoce sobre tecnología espacial y lo que le presentan los grandes medios de comunicación, es ¿por qué gastar semejante cantidad de dinero? ¿Por qué involucrar tantos recursos humanos, tantos esfuerzos, no solo de las empresas privadas, sino también de los estados, en ir al espacio cuando al interior del planeta tenemos miles de problemas que aún debemos resolver? Y es como que hay una ruptura, hay un quiebre, en donde no se puede entender cómo el desarrollo de una tecnología que está, su uso está fuera del planeta, puede mejorar la calidad al interior del planeta. Pero eso parte de que hay un gran desconocimiento, y también ha habido una falla de promocionar los avances tecnológicos que ha hecho el espacio, el acceso y el uso del espacio exterior hacia el interior. Yo siempre tengo en cuenta la filosofía que el director de la CONAE, Conrado Baroto, director de la Agencia Espacial Estatal Argentina, que es lo que siempre dice, ¿para qué vamos al espacio? Vamos al espacio justamente para esto, para mejorar lo que está ocurriendo acá abajo. Es simplemente elevar la vista. Y lo pone en un ejemplo muy, muy concreto con los desarrollos satelitales que ha hecho la Argentina. Es decir, la Argentina ha tenido mu muchos problemas respecto a el tema de las inundaciones. De poder detectarlas, prevenirlas. Bueno, lo mejor que podemos hacer es desarrollar un sistema satelital, ubicarlo en órbita. Y desde esa posición, desde esa altura, poder ver el gran panorama de lo que está ocurriendo acá. Y eso sería mejorar la calidad de vida, un caso muy concreto. Pero hay miles de ejemplos. De hecho, hoy en día, todos en nuestros smartphones tenemos algo llamado GPS. Sin el desarrollo de tecnología espacial, eso no existiría. Las telecomunicaciones intercontinentales, que si bien se siguen utilizando los cables submarinos de fibra óptica, si bien así se inició la comunicación entre el continente europeo y el continente americano, con el desarrollo de la tecnología espacial fue prácticamente en tiempo real. Los cables submarinos están sujetos a un montón de problemas y son costosos e involucran un esfuerzo de infraestructura que quizás
quedaron obsoletos ante un satélite que puede cubrir la misma, realizar una buena cobertura geográfica, vincular a países en diferentes continentes y quizás a un menor costo. De hecho, hoy en día, gracias a la tecnología espacial, miles de personas, millones de personas alrededor del mundo pueden disfrutar de la televisión satelital a un costo aceptable. Esto quizás hace 40, 50 años atrás era impensable. Y eso también mejora la calidad de alquilar, quieran o no. Aunque sea por el simple hecho de decir, quiero ver televisión para entretenerme. O para informarme, o para disfrutar de los eventos deportivos que son de mi agrado. El acercarnos también genera una mayor calidad de vida. Otro aspecto que tampoco se tiene muy en cuenta es que desde que comenzaron los primeros vuelos tripulados, desde la vieja hazaña del astronauta soviético Yuri Gagarin, los diversos estados han invertido mucho tiempo y dinero en aspectos como es lo que se denomina la medicina espacial. De hecho, la ecografía, como recurso tecnológico al servicio de la medicina, tuvo su nacimiento en ciertas inquietudes y desarrollos que estaban vinculados a la tecnología espacial. La NASA mismo tiene un programa anual en donde van revisando continuamente sus investigaciones, sus desarrollos, y muchas veces capaz que se encuentran con diciendo, bueno, quizás en el ámbito espacial esto es muy costoso, no es tan efectivo, no es de tan utilidad, creíamos que sí, o en el proceso de I más D descubrimos que la aplicación, el uso, entre comillas, civil, el uso acá dentro del planeta, va a resultar más efectivo y más positivo que simplemente destinarlo para un puñado de astronautas que hasta hoy en día son los únicos que han podido salir fuera del planeta. Entonces, es algo medio loco. Con la excusa de satisfacer una necesidad muy particular de un grupo muy reducido de científicos, astronautas, de empresas, de agencias, quizás en algún punto dicen, no, bueno, con esto podemos mejorar la calidad de vida de millones que no necesariamente van a poder salir del planeta. Y hay también otro punto, que eso ya está en las perspectivas a futuro. El tema de mejorar la calidad de vida en la Tierra está muy ligado. Por supuesto, otro de los motivos es proveer servicios espaciales, principalmente satelitales, aumentar la tasa de supervivencia de las especies que habitan la Tierra, incluidos los seres humanos. Y en esto puede sonar muy de ciencia ficción, pero es una realidad estadística de cómo es lo que sucede en el universo. El universo es un lugar muy hostil, más hostil de lo que podemos llegar a considerar. Todos hemos visto películas catástrofe como Impacto Profundo o La Última Greenland, donde un meteorito apocalíptico del mismo extingue del mismo modo que los dinosaurios. Y no decir, bueno, pero es un evento que ocurre cada, por ejemplo, no sé, puede ocurrir una vez cada 600 millones de años. Bueno, sí, es cierto. La tasa de que ocurra excede hasta el tiempo mismo de existencia de la especie humana. Pero puede llegar a ocurrir. No necesariamente un evento apocalíptico como muestran estas películas, que es el extremismo tal. Porque es como que siempre plantean los asteroides, los meteoritos, las rocas que andan en el espacio, o son cosas muy chiquititas que lo único que es una linda lluvia de meteoritos para sacar fotos en. Oh, mira, una estrella fugaz, pedí tres deseos, o bien el gran meteorito que nos extingue. Y no hay punto en el intermedio. En realidad sí hay un punto intermedio y es lo que más ocurre. A ver,
no necesariamente sea una roca que anda perdida en el espacio que vaya a extinguir a la especie. A ver, con que simplemente caiga y, vamos a decir, y destruya cuatro o cinco casas, eso es lo que puede ocurrir. Ya eso generó un problema para esas personas que se quedaron sin vivienda. Y que puede generar por ahí, en una región, un problema ambiental. Pero la tasa de supervivencia de los que estamos viviendo acá dentro del planeta no es solo ante un evento apocalíptico, sino también involucra cuestiones del tipo económico-ambientales. El espacio es vasto e infinito. Posee miles y miles de recursos de los que apenas estamos arañando la superficie de lo que podemos llegar a encontrar. Y acá dentro del planeta tenemos un serio debate, en donde un debate con el tema del cambio climático, donde las posturas de los que están de un lado y del otro, los que dicen que sí, es un riesgo, los que dicen que no. Es un debate que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero el tema es que sí está ocurriendo algo. Y en ese fanatismo de ponernos de un lado o del otro, no se resuelve nada. Y seguimos aferrados a matrices energéticas, matrices productivas, matrices económicas, incluso matrices políticas, en donde no le hacen bien ni a los que están preocupados por el medio ambiente ni a los que son indiferentes. Y los recursos en el planeta, por lo menos con la matriz energético-productiva que tenemos, son escasos y son finitos. Por ejemplo, el petróleo. Por ejemplo, muchos de los minerales que utilizamos para la industria. Vamos, en el caso, el hierro. Y también que hay una cosa, de que generan problemas ambientales. Hay mucho debate, por ejemplo, en contra de lo que es la minería, en donde cada vez más hay más iniciativas, algunas desde el buen sentido común, hay otras desde la lógica fanática ecológica, que en realidad uno nunca sabe si lo que quieren es preservar el medio ambiente o arruinar la calidad de vida de las personas, porque no les importa que queden personas sin trabajo, donde se encarezca el acceso a esos recursos materiales, porque está bien. Me parece perfecto que haya gente que, por ejemplo, diga no a la minería porque hay que defender el medio ambiente. Perfecto. Encontremos reemplazos para las materias primas que hasta hoy estamos extrayendo de la industria de la minería. Y el silencio es tan eterno como el universo. No proponen ninguna solución. Entonces, es la gran pregunta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuidar el medio ambiente, pero descuidando al ser humano? El ser humano es parte del medio ambiente. Bueno, el contar con un universo que nos puede brindar un montón, nos pueden recursos inimaginables, a la vez que preservamos el medio ambiente de la Tierra, eso también es aumentar nuestra tasa de supervivencia. Si realmente ese es el objetivo. Continuemos. Desarrollo y utilización de los recursos del espacio para reducir el uso de los recursos terrestres, que está muy ligado al punto anterior, que era lo que estaba mencionando y un poco me adelanté a ello. Proteger el medio ambiente de la Tierra. Está dentro de esta cuestión. ¿Cuáles son los obstáculos o las desventajas o los problemas que tendríamos para colonizar el espacio? Primero son técnicos, en primer lugar. Normalmente es el primer obstáculo que desde la década de 1950 que nos estamos encontrando.
Existen barreras técnicas para proveer la seguridad, la eficiencia, la viabilidad, específicamente en lo que es el transporte, la logística, desde el planeta Tierra hacia el espacio y entre los lugares del espacio mismo. También tenemos dificultades técnicas al día de hoy para crear la infraestructura necesaria, hábitat viables para los seres humanos, ya sea en bases en nuestra luna, en cualquiera de las lunas de los otros planetas, en otros planetas, en estaciones espaciales, en el mismo tránsito, porque entienden, las distancias son enormes, involucran tiempo. Si un viaje entre la Tierra y Marte al nivel de la tecnología actual implica mínimo 5 meses, no es simplemente el viaje, sino también en crear un hábitat temporal para las personas que se trasladen, que sea seguro. Y más que nada, y esas son las limitaciones técnicas que podemos encontrar, donde hay diversos aspectos, desde la sustentabilidad de los sistemas de soporte de vida, el tema de, bueno, durante esos 6-7 meses, ¿de qué se van a alimentar esos viajeros, esos astronautas, por ejemplo, de la Tierra a Marte? El tema de las radiaciones espaciales, cómo protegerse, los micrometeoritos, qué hacer ante una eventual emergencia. Ese vehículo, esa nave espacial tiene un problema a mitad de trayecto, ¿se lo puede llegar a ayudar, se lo puede rescatar? ¿Cómo hoy en día ocurre? Una persona está viajando en un auto en el medio, por una ruta, tiene un problema. O sea, ¿puede llamar a un auxilio espacial que lo rescata? ¿Sería viable? A ver, ¿qué es lo que debemos hacer? Pero no solo en algo muy, muy a largo plazo, como es decir, viajemos a Marte, sino también ocurre con algo en órbita baja. Y no solo a seres humanos. ¿Qué pasa? Se logró colocar un satélite en el espacio. Falló en algún sentido. Eso puede causar un problema porque puede entrar en colisión con otro satélite o puede caer en una zona poblada, se descontroló, no se va a lograr, ya se calculó que no se va a lograr quemar el ingreso a la atmósfera, y eso puede causar un problema. Todos esos aspectos técnicos son obstáculos, o en realidad son barreras que hay que resolver. Y en esto, lamentablemente, no hay tampoco mucho consenso. Porque si uno ve la mayoría de los artículos al respecto, revisa los videos que hay en YouTube de todas las iniciativas propuestas, es como que cada empresa, cada agencia, cada universidad, cada inventor, cada científico tiene su propio librito. Y lo va a defender a muerte. Mi sistema es el mejor. Y tendría que comenzar a haber una retroalimentación, incluso entre competidores comerciales, decir, bueno, a ver, pongámonos un poco de acuerdo, porque Canadá está avanzando, si todos nos quedamos con nuestra propia verdad y no admitimos la otra. Bien, continuemos. Biológicos. El principal obstáculo es que son las barreras fisiológicas para la colonización humana del espacio. Nuestra biología está preparada por naturaleza para vivir únicamente en este planeta. O eventualmente en un planeta muy similar. Pero hasta ahora, si bien se han descubierto algunas supertierras, están ubicadas a unos cuantos años luz de distancia, en donde tendríamos que pensar en un futuro de aquí a unos cuantos siglos hacia adelante de poder habitarlos. Pero la realidad es que dentro del sistema solar, salvo el planeta Tierra, no podemos vivir en forma natural en ningún lado. Y acá siempre también hay un debate donde no existe un consenso
es, ¿qué es lo que se debe hacer? Terraformar el planeta, la luna, el asteroide, el lugar donde se vaya a habitar o adaptar al ser humano. El tema es que siempre en esas cuestiones de adaptaciones involucran procesos a muy largo plazo. Si uno, por ejemplo, cuando se habla de la terraformación de Marte, son hermosas esas iniciativas. Son, dirían, casi ideales y poéticas. Pero involucran procesos que llevan miles, quizás millones de años. Lo mismo sería adaptar nuestra biología a un entorno como el entorno del planeta Marte. Tendría que involucrar una ingeniería genética que quizás ahora no la disponemos. Tendríamos que jugar un poco a crear una nueva especie. Y no hay un punto intermedio. Ni siquiera tomamos las experiencias de lo que hemos hecho acá al interior de nuestro planeta. El ser humano, dentro del planeta Tierra, no todas las zonas geográficas del planeta son amigables con nuestra biología. De hecho, me atrevería a decir que la mitad del planeta es hostil a nuestra biología. Y sin embargo, no hemos podido adaptar. Podemos vivir tranquilamente a 4.000 metros de altura, con el problema de falta de oxígeno y demás problemas. Podemos vivir en los desiertos más cálidos e inhóspitos, o los desiertos más fríos y secos como es la Antártida. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Hemos tenido que adaptar nuestra biología? No. ¿Hemos tenido que adaptar el medio ambiente y terraformarlo para convertir, por ejemplo, la Antártida en una llanura pampeana de clima templado semi-húmedo? No. Porque ahí estaríamos atentando contra el ecosistema que nos encontremos. ¿Qué es lo que hacemos? En general hemos desarrollado, y esto lo tenemos prácticamente desde los últimos 10.000 años, una tecnología que está en continuo avance, que es nuestras viviendas. Lo que hacemos es adaptar nuestras viviendas a la realidad geográfica para protegernos de las lo que se llama de las inclemencias del tiempo. Y en eso es donde deberían situarse los esfuerzos. Pero en general, cuando uno revisa todos los proyectos, por ejemplo, de colonización de la Luna, de Marte, incluso de Venus, el tema del hábitat no está muy contemplado. Es como, no, para vivir en Marte primero cambiémoslo a Marte y después vemos. Es como que nadie quiere vivir en una casa diferente de la que vive acá. Pero esas incoherencias también las tenemos acá dentro del interior del planeta, porque muchas veces uno ve en climas cálidos, áridos, construcciones que son más propias para una geografía donde hay nieve una gran cantidad de años y hace un clima frío. Pero como estamos dentro del planeta, nos permitimos esas licencias. En el espacio no nos podemos permitir esas licencias. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, las propuestas que hay en hábitat del planeta Marte, general uno dice, no tienen viabilidad. Van a generar más problemas que soluciones. Pero es como que cuesta mucho salir de la caja. Y cuesta mucho también entender aunque en este informe de la NSS propone la utilización de los recursos locales, en general no se quieren utilizar los recursos locales. Pero bueno, continuemos. Otro de los obstáculos, los culturales, que es como había dicho yo al principio. ¿De qué manera colonizamos el espacio? ¿A la manera estadounidense? ¿A la manera europea? ¿A la manera
asiática, a la manera latinoamericana, a la manera africana. ¿Cuál es el camino para hacerlo? Si nos remitimos a los últimos 500 años de historia, los que tendrían más en claro cómo colonizar efectivamente un nuevo territorio, realizar la exploración, la colonización efectiva y los asentamientos permanentes y decir, esto es una nueva tierra, un nuevo espacio, entre comillas, geográfico, un nuevo ambiente en donde pueden comenzar a vivir miles y miles de seres humanos. Y no solo llevar los seres humanos, sino también llevar sus actividades, desarrollar su economía, su cultura, su forma de organización social. Y también sus problemas, porque no es que los dejamos en casa. Hay muchos problemas que vamos estando. Los que más tendrían en claro por la historia de los últimos 500, 600 años serían los europeos. Nos guste o no, pero las culturas europeas, principalmente España, Gran Bretaña, y en segunda medida podríamos ubicar a alemanes, franceses, holandeses y en parte italianos. Pero principalmente España y Gran Bretaña fueron en su momento las dos potencias que en el menor tiempo posible para lo que era la tecnología de la época, colonizaron y conquistaron territorios para su momento era inimaginable. Piensen que España mismo dominó durante un par de siglos desde el sur de Estados Unidos, un poquito más de lo que en México, porque ya sabemos lo que ocurrió después, hasta Tierra del Fuego. Y durante un par de siglos tuvieron un control efectivo. ¿Cuál es la diferencia de que ahora en Marte no vamos a encontrar con etnias ni pueblos originarios? No hay nada. O sea, no tenemos que hacer una conquista militar. No tenemos que desplazar a nadie. Pero lo lograron. ¿Se encontraron con problemas? Por supuesto que se encontraron con problemas. Muchísimos problemas. El ambiente era hostil. No estaban preparados. Los españoles no sabían lo que era andar en el medio del Amazonas buscando el dorado. O tener que andar ocupando efectivamente un territorio como era la zona de Perú, donde la altura, las grandes alturas, por supuesto, le jugó en contra. Su salud no, en algún momento para los adelantados, los conquistadores, puede haber sido un problema. O lo mismo encontrarse con llanuras como es en la región pampeana de la Argentina. A Portugal le pasó lo mismo con Brasil. Se encontró con una realidad geográfica muy diferente a la de su país de origen. A Gran Bretaña lo mismo cuando empezó en el norte de América a establecer su tercera colonia original. Se encontraron con una realidad geográfica que en parte sí era similar a lo que ellos tenían, porque era una latitud similar, pero se encontraron con algo diferente. Lo mismo que cuando fueron a la India o comenzaron a colonizar África. En eso, como en cuestión cultural, y los europeos corren una ventaja, Estados Unidos no. Estados Unidos no tuvo un proceso colonial. Latinoamérica tampoco. África, no hablemos, porque justamente lo sufrieron. Los países asiáticos, en parte sí, si uno ve en la historia, por ejemplo, de las expansiones chinas, del imperio mongol, pero en general no descubrieron un nuevo territorio y fueron a colonizarlo. No me gusta la analogía, porque es cierto, no me gusta la analogía de la conquista del espacio, de la colonización del espacio, compararla con lo que ocurrió con la conquista y colonización de América por parte de España, Gran Bretaña y demás. Porque hay muchas diferencias, muchísimas diferencias. Pero sí en cuestión cultural
tenerlo en cuenta. Comenzar a ver qué es lo que se plantearon. Y lo que más se plantearon es ir a ocupar un nuevo mundo y echar raíces ahí y asentarse. Y uno de los obstáculos culturales que hoy en día tiene la colonización del espacio es que los ritmos del desarrollo son muy lentos. Porque los comparan, por ejemplo, con el desarrollo de, no sé, de la tecnología informática. No hay una promoción en la sociedad de las ventajas o la necesidad. Que eso, por ejemplo, en la colonización de América, sí existió. Y de hecho existió hasta casi a principios del siglo XX. Porque esa era la mentalidad que tenían muchos de los pueblos en Europa. Ante una crisis, siempre está la opción de migrar a América. Para no volver más, porque ahí vamos a disfrutar de un lugar donde no existen conflictos religiosos, no existen conflictos políticos significantes, conflictos raciales, donde no hay guerras. Básicamente eso, donde no hay guerra y donde no hay hambre. O por lo menos esos dos fantasmas se disipan. Se vio como una zona de promesas, como una nueva tierra prometida, incluso para muchos que sufrieron persecuciones religiosas, por ejemplo, los puritanos que fueron a las 13 colonias británicas en Norteamérica, lo vieron como sí, como una nueva tierra prometida, en donde ellos podían disfrutar de una libertad, un caso religioso, donde no iban a sufrir persecuciones. Lo pueden llegar a tomar también por ese lado. O sea, los aspectos culturales es creer de que el espacio es un lugar para ir y volver. Nada más como se tiene que romper esa imagen que es ir a la Luna, ir a Marte, ir a Venus o ir a cualquier parte del espacio. Es como una hazaña parecida a la que hoy en día realiza un alpinista, un escalador, que dicen, bueno, llegué a la cima del Everest, listo, ya está, me siento realizado y nunca más vuelvo. Porque es cierto, nadie se iría a vivir a la cima del Everest. Pero esa es la mentalidad, y esa es la mentalidad que tienen en general los estadounidenses. De listo, llegamos, ponemos la bandera, del mismo modo que hace un alpinista cuando escala el Everest, el Aconcagua, el Kilimanjaro, la montaña que sea. Listo, llegamos acá, nos sacamos la foto, ponemos la bandera, dejamos un recuerdo de que estuvimos acá y nos volvemos. Bueno, quizás nunca más volvamos. Pero lo logramos. Y eso no es colonización. La colonización implica otra cosa. Cuando, por ejemplo, Elon Musk dice que es muy probable que las personas que vayan, los primeros colonizadores de Marte, en las bases de Marte, no vuelvan más a la Tierra, no es porque se van a morir. Porque el planeta los hizo pelota, el viaje los hizo pelota, o se encontraron con problemas que es inviable. Sino lo que está diciendo es que son personas que del mismo modo, hace 500 años atrás, se subieron a una carabela, a un barco, a un galeón, dijeron, vamos a este nuevo continente, a este nuevo espacio, para sentarnos ahí y para terminar nuestras vidas ahí, y que quizás continúen nuestros hijos. Si en ese momento los europeos hubiesen tenido que la mentalidad de decir, no, simplemente fuimos, descubrimos un nuevo continente, para nosotros desconocidos, sí, nos encontramos con nuevas culturas, con pueblos, o no, dice, descubrimos hermosos lugares, descubrimos nuevas especies de animales,
realidades geográficas diferentes a nosotros, las registramos, las vimos, las revisamos, dejamos acá y nos volvemos. Este continente estaría vacío. Prácticamente estaría vacío. Bien. Sigamos. Psicológicos. ¿Cuáles son los problemas, las trabas psicológicas más grandes? Bueno, más que nada es el tema del aislamiento. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que se suele ver respecto a la colonización del espacio y demás, ¿qué es? Una misión de 3 o 4 astronautas solos en el medio por ahí de un planeta que es un poco más chico que la Tierra, como en el caso de Marte, pero incluso en la misma Luna, o solos adentro de una estación espacial, aislados de todos. Es como un poco en el viejo relato de Robinson Crusoe, de ese náufrago solitario que llegaba a una isla desierta, donde generaba una especie de vítesis de locura, pues se encontraba totalmente aislado. Pero incluso en el relato de Robinson Crusoe, este náufrago solitario intentaba reproducir lo que añoraba. Pero lo que pasa es que también volvemos al punto anterior de las barreras o los obstáculos culturales. Se considera de que van 3 o 4, a lo sumo 10, 20, pero son misiones de exploración. Van, están un tiempo muy breve, pero no hay un asentamiento. De hecho, en la colonización de Norteamérica también fue un problema. ¿Por qué? Porque muchos de esos granjeros, esos puritanos que llegaron al el famoso Mayflower ahí a las costas de Norteamérica, creo que, salvo los que se quedaban en las ciudades portuarias, como por ejemplo Boston, o New York, Filadelfia, Baltimore, los que iban penetrando en el territorio, ya más hacia el interior de lo que hoy es Estados Unidos, eran granjeros en donde el vecino más cercano estaba a unos 20-30 kilómetros. Y eran familias que vivían aisladas del resto, donde su interacción social era mínima. Se podían llegar a cruzar en alguna ciudad más importante, ¿viste? Donde iban a intercambiar sus productos, lo que producían en esas granjas. Pero en general estaban y tenían una paranoia y una desconfianza muy grande respecto a sus vecinos. El famoso caso de las brujas de Salem ocurrió justamente por eso. Eran familias que vivían totalmente aisladas entre ellos. Cosa que en un ambiente urbano donde hay mayor proximidad genera otros problemas, pero ese sentimiento de estar aislado no está. Con eso lo que se... el tema del aislamiento también ocurre en las bases antárticas, en donde la distancia entre una y otra es enorme. La distancia con el continente es enorme, no hay una comunicación, y en general se vive aislado. Y también los factores psicológicos, si uno ve cuál es el día a día de cualquier astronauta en una misión espacial, las que se han realizado y las que están planteadas, es algo que ya, por ejemplo, en experimentos como la Biosfera 2 se notó. La rutina es tan estresante, que por más entrenamiento que tengas, no puedes sostener una misión más allá de un año. ¿Por qué? Y no es por una cuestión de seguridad, de que si no cumplís con un protocolo a rajatabla, pones en riesgo tu vida y en riesgo la vida del resto de la misión. No.
está planteada una rigidez muy estricta, donde están medidos incluso hasta los tiempos de ocio. ¿Y en qué utilizas el ocio? Si ustedes prestan atención a la película de Martian, una de las últimas películas de ciencia ficción, que es excelente lo que plantean, porque en cuestiones científicas es muy precisa. ¿Qué es lo que plantea? Plantea que la jefa de la misión, como parte de su ocio, lo único que se había llevado era una colección de MP3, vamos a suponer que es MP3, de música disco. Nada más. El protagonista, Matt Damon, decía: estoy solo acá, aislado, me dejaron solo acá aislado en el planeta, no sé qué hacer, y encima, esta mujer lo único que trajo es esta música de porquería. Y nadie más trajo música. Y la única persona que trajo música trajo de un solo estilo. También era el que le gustaba a ella. Pero no existe más nada. Eso también, esa falta de diversidad, te genera un sentimiento de aislamiento. En donde todos los días es lo mismo. El encierro de esta pandemia, y eso que no estamos en un planeta hostil, ha tenido mucho que ver con esto. Cuando ya no sabes qué hacer, porque siempre tenés que estar haciendo lo mismo. Bueno, vamos a continuar con los obstáculos, así no nos hace tan largo el video. Sociopolíticos. Bueno, tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando. Las mentalidades culturales es lo que les acabo de mencionar. ¿Quién va a llevar la dirección? ¿Estados Unidos, los europeos, los asiáticos, los latinos? ¿Tiene que ser un logro de la democracia capitalista o un logro del socialismo comunismo? No. La especie humana no es ni capitalista, ni comunista, no es ni de izquierda, ni derecha, ni demócrata, ni republicana, ni radical, ni peronista, ni del norte, ni del sur, ni del primero, ni del tercer mundo. La especie humana es la especie humana. Es más, cuando comiencen a aparecer asentamientos permanentes, colonias permanentes, en cualquier parte fuera de la Tierra, no importa si es una estación espacial, en la Luna, en Marte, en Venus o en un asteroide, es muy probable que se genere una nueva cultura. Y se generen nuevas propuestas políticas. A ver, es lo que ocurrió acá. Cuando los europeos vinieron acá a América, creyeron que podían continuar con su lógica de sus monarquías y su modelo monárquico, donde estalló, fue acá. Independientemente de que la Revolución Francesa ocurrió en Europa, por ejemplo, los sistemas absolutistas en Europa perduraron. De hecho, hoy en día, los países europeos, aunque sea en forma simbólica, siguen manteniendo sus casas reales, en donde realmente fue efectivo el cambio político y donde surgieron las repúblicas constitucionales, por ahí sí, de corte más liberal, el federalismo, fue en América. No fue en Europa. Se generaron nuevas relaciones sociales y nuevas relaciones políticas. ¿Por qué? Porque la realidad del entorno era muy diferente. Y la realidad del entorno te condiciona. O sea, es muy probable que, digamos, una colonia en Marte de, aunque sea 100.000 habitantes, una ciudad, va a generar su nueva manera de hacer política. ¿Por qué? Porque los problemas del día a día son diferentes a los que tenemos acá. Y eso va a ser, es también un obstáculo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a poder llevar la democracia
esta versión estadounidense a Marte, a la Luna, a Venus, a donde sea. El socialismo europeo no va a poder trasladarse al espacio. Las economías planificadas, como es por ejemplo China, tampoco lo van a poder llevar al espacio. El humor político latinoamericano no tiene sentido ya. Es más, si, a ver, te doy un ejemplo. Si cualquiera de los sistemas sociopolíticos que tenemos acá adentro están en crisis y se están cuestionando, se están cuestionando, es decir, tienen en su mayoría 200 años o más y ya no van más, menos tiene sentido ya. Y quizás este es uno de los más grandes obstáculos por lo que está frenado cualquier proyecto de colonización del espacio. ¿Por qué? Porque saben, los que detentan el poder social y político e incluso económico, que lo que acá le da su razón de ser, afuera del planeta, no tiene sentido. Y digamos, para alguien, por ejemplo, para un liberal o para un socialista a ultranza que defiende sus ideas, es legítimo, las defiende a muerte, que le diga, mirá, en una comunidad que viva en una base, en otro planeta, cualquier parte fuera de la Tierra, tus ideas carecen de completamente sentido. Ni se te ocurra que existe desarrollar un liberalismo marciano o un socialismo marciano. Lunar, porque es lo tuyo es un delirio, no que la gente se vaya a vivir fuera del planeta, lo tuyo es un delirio. Eso que va a generar un resentimiento y va a decir, entonces que no vaya. Si mis ideas no pueden trascender, que no vaya. Y eso también ocurrió cuando se empezó a colonizar el continente americano. Si las ideas del absolutismo europeo no se podían trasladar acá, que no vayan. O hay que combatirlas. Bien. Bueno, los problemas económicos, sí es cierto, hay un alto costo. Y bueno, y vamos a mencionar brevemente los objetivos principales que en futuros videos los voy a desarrollar punto por punto. El objetivo, bueno, hay que reducir los costos en lanzamientos orbitales, que existe una presencia continua en la órbita baja, que no solo sea la Estación Espacial Internacional, sino que proliferen ese tipo de estaciones. Desarrollo del turismo espacial, en este punto cuando lo vaya a desarrollar, es bastante crítico, si bien al principio lo tenía muy en cuenta. Comercio espacial privado, que empiece a haber una relación comercial entre los actores espaciales que está comenzando, por ejemplo, con esto de que SpaceX lleven, por supuesto, pagan un precio, los astronautas a la estación espacial, es un desarrollo comercial de las actividades espaciales. Estaciones espaciales más allá de la órbita baja, que no solo sea la ISS como modelo de la única forma de colocar una estación espacial. Gravedad artificial para las estaciones espaciales. Hay que también tengo una postura bastante objetiva y crítica al respecto a ver si es tanta la necesidad, porque hay que cuestionar la necesidad de las estaciones espaciales. Esto es muy importante y es muy probable que el próximo video pasamos a hablar de este tema, que es la protección legal de la propiedad privada y los nuevos derechos, porque está muy vinculado a las trabas políticas, sociales y económicas respecto de la actividad. Y de hecho los invito a que lean los problemas que ha tenido SpaceX con las pruebas de su Starship y la FAA, que es el organismo de control de todo lo que es vuelos aeronáuticos y espaciales en Estados Unidos. Los incentivos económicos para la colonización espacial, es decir, ¿quién es el que pone el dinero?
desarrollo tecnológico para la autosuficiencia, para justamente no tener que andar dependiendo de la metrópolis, que fue uno de los motivos, uno de los tantos motivos por los que comenzaron los procesos de independencia en América, justamente buscaban la autosuficiencia, y eso va a ocurrir tarde o temprano en cualquier proyecto de colonización del espacio. La capacidad de supervivencia generacional fuera de la Tierra, planteándose que qué va a pasar el día que nazca el primer niño en la Luna, en una estación espacial, en Marte, si se va a permitir o no. También es un fuerte debate ético respecto si se va a permitir o no. Los sistemas de protección contra asteroides, pero en esto yo tengo una visión menos apocalíptica y le veo más el costado comercial, porque ya hoy hay planteos dentro de la tecnología que poseemos para donde el riesgo de asteroides prácticamente puede llegar a ser nulo, y las manufacturas espaciales. Que esto es una propuesta muy vieja. De hecho, antes de que se comenzaran a hablar de las estaciones espaciales, de los vehículos reutilizables y demás, cuando ya decían, bueno, ya tenemos sondas que mandamos a otros planetas, tenemos satélites artificiales, estamos teniendo una presencia en el espacio, tenemos que llevar nuestras industrias allá. Y las propuestas vienen de principios de 1970. Y también tienen muchas trabas y muchas contras al respecto, porque hay muchos sesgos de la cultura económica y de la cultura industrial, en donde la fábrica tiene que tener una geolocalización. Y como en el espacio no podés delimitar la geolocalización, vamos a un ejemplo. Una empresa acá en la Tierra puede decir, me conviene localizar mi fábrica, mi industria en México, cerca de la frontera con Estados Unidos, pero no en México, en Guadalajara. Pero si me pongo a analizar, tengo más ventajas si la llevo a Shanghái, en China, que si la llevo, por ejemplo, a Córdoba, en Argentina. Pero eso varía en el tiempo. Por eso la geolocalización es un proceso dinámico. Pero podés delimitar como un espacio acotado, entre comillas, geográfico, que la fábrica esté ubicada a 500 kilómetros de altitud en órbita baja, o que esté en órbita geoestacionaria, va a permitir determinados procesos respecto uno de otro. A ver, ventajas y desventajas, pero no hay una geolocalización. Las ventajas de cualquier objeto ubicado en órbita geoestacionaria son las ventajas geoestacionarias. No cambian con el humor político-económico, como acabo de... Y antes me convenía, hasta ayer, tener la fábrica en Guadalajara, hoy ya no me conviene porque hay cambios políticos y económicos en Shanghái que me están favoreciendo. No hay soberanía territorial en el espacio, es imposible plantearla. Y eso también es volviendo al tema de los obstáculos, es una de las cosas que a nivel sociopolítico y también económico se tienen que considerar. Por eso es muy probable que en el próximo video hablemos de las cuestiones legales de la propiedad privada y los nuevos derechos que pueden llegar a surgir con la actividad, con las iniciativas de colonizar el espacio. En donde, les voy adelantando, plantear cualquier tipo de soberanía, sea estatal o soberanía semiprivada, desde el vamos, y no es porque haya un tratado espacial que lo diga. Es una cuestión de lógica. Es muy probable que no tenga sentido. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, que les haya interesado este video, más que nada como forma de para no hacerla demasiado extenso. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo, así que espero que tengan un buen día.
y nos estamos viendo.